Damas y caballeros, amables amigos, bienvenidos sean ustedes esta noche a través de Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma televisadeportes.com. Estamos a través de la señal de Canal 5. Canal 5, sábados de box, la tradición, desde Cancún, Quintana Roo, México. Promociones del pueblo, Cancún Boxing de Pepe Gómez, Cabal, el vino de México, Playboy México, Casino Ready, por supuesto, la sede internacional de los grandes eventos, Arena Oasis del Hotel Oasis de Cancún, Quintana Roo, presenta a usted esta gran pelea, pelea de campeonato mundial, México contra Canadá, Canadá contra México. Y antes de la presentación de esta pelea, siguiendo con el protocolo deportivo, escuchemos con respeto el himno nacional de Canadá. Señoras y señores, los invito a ponerse de pie y en posición firmes, en voz de Francisco Gabriel, entonemos nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Sean bienvenidos a nombre de Televisa Deportes, a través de Canal 5. Esta es la tradición sábados de box en esta gran pelea de corte femenil, pelea de campeonato mundial. Por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a diez rounds. En la esquina roja, la retadora oficial, con un récord de 3 peleas ganadas, invicta, una de ellas por la vía del knockout, con un peso de 105 kilogramos, de San André, Quebec, Canadá, Vanessa Lepes Joannis. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, la presenta a usted, señoras y señores, orgullosamente, la primera mujer campeona mundial de peso completo, con un récord de 8 peleas ganadas, invicta, 6 de ellas por la vía del knockout, con un peso de 107 kilos con 500 gramos, de la Ciudad de México, México, Alejandra, la Tigre
Jiménez. Jueces para esta pelea de campeonato mundial, el señor Eliseo González de México, el señor Jesús Herosa de México y el señor Mike Ross de Estados Unidos. Referé, el señor Thomas Taylor de California, Estados Unidos. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, nuestro amigo el señor licenciado José Mansur de México. Bienvenidos, esta es la tradición Sábados de Box. Previo a las instrucciones de Thomas Taylor, que llama a las dos contendientes por el título mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, desde Cancún, Quintana Roo, les enviamos a todos ustedes un saludo cordial, recordando que el próximo 26 de agosto estaremos en Las Vegas transmitiendo para ustedes la pelea entre Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Vuelo de trenes, Chato, en la división de los completos, ya por el Campeonato Mundial Femenil, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. José. Pues vamos a ver qué sale de aquí cuando la campana está a punto de sonar. Señoras y señores, aquí está la segunda defensa del título mundial de la mexicana, Alejandra Jiménez. ¡Venga, Leo! Gracias, Roberto Sosa Calderón. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. La Tigre del lado izquierdo de su televisor de alta definición. La mexicana, la de la Ciudad de México, enfrentando a Vanessa Joanís, que va hacia el frente. Intenta meterse a la guardia de esta que es su oponente. Hay que recordar que la Tigre marcó en la romana, en la báscula, 107 kilogramos y medio. Mientras tanto, la que va hacia el frente con la izquierda y después con la derecha. Joanís, 105 kilogramos. Vean esta que es la Tigre. Tigre, cómo le mete la derecha ahí, en medio de la guarda, en figura de upper. Después intenta castigar hacia la zona hepática. Pero vean a Joanís cómo va hacia el frente, cómo le cierra los ángulos a esta que es la Tigre, la nacida el 29 de agosto del año de 1987. ¿Qué esperas de este encuentro, Roberto Sosa Calderón? Bueno, pues estamos observando a Alejandra La Tigre Jiménez. Muchas ganas ha tenido de defender ya su título, que desde el 1 de abril no defiende. Allá la vimos en el Zócalo. Espero que la mexicana dé lo mejor de sí en un lugar donde conquistó el título mundial, aquí en Cancún. Así es, y mencionabas lo del Zócalo contra Carlette Ewell. Eso hace algunos meses, este mismo año, Ricardo Finito López. Más alta vemos a la peleadora mexicana, la campeona del mundo. Los brazos más largos, pero cuidado, la canadiense se mueve bien y también tira golpes y aguanta. Así es, la mexicana, 1.80 de estatura, un alcance de 172 centímetros y Joanís 168 centímetros. Y el próximo 26 de agosto a través de esta señal del Canal 5, en punto de las 9 de la noche, no se pueden perder la pelea que parecía imposible. Floyd Mayweather, el hombre de las 49 victorias, 0-0 derrotas, enfrentando a Conor McGregor, el ídolo de las artes marciales mixtas, 21 victorias, 3 derrotas. Los últimos 10 segundos tienen vida, regresamos el cassette y Dios Cronos está dictando cómo castiga con la izquierda, después con la derecha. Tremenda combinación de 6 golpes, 7, 8, 9. Vean cómo le mete. Termina, termina y que venga el edecán. Aquí les llevamos la repetición de un primer asalto donde vimos que cerró dominando a la campeona mundial mexicana, la Tigre Jiménez. Más alta, los brazos más largos, lo mencionamos. Marcando bien la distancia con el jab y respondía fuerte la canadiense. Transportar 105 kilos de esta peleadora canadiense más bajita, pues veremos la condición físico-atlética que adquirió para llegar aquí a Cancún y enfrentar a esta gran peleadora mexicana que tiene buena técnica y pesó 107 kilos en la báscula, Chato. Bueno, además de que se mueve bien esta canadiense, lanza golpes con peligro, lanzó algunos golpes importantes, regañaron a la Tigre en su esquina hace un momentito. No quiero que te dejes pegar, le dice su manejador. Tampoco le hagas al Canelas. Vamos a ver cómo sale para el segundo episodio la boxeadora mexicana. La vi ganar en el primer episodio. Sin embargo, Lalo, estamos en el segundo round. Aquí está el segundo round de esta explosiva pelea, mostrando su pegada Alejandra Jiménez, la mexicana. Ahí va a tratar de golpear a Vanessa Lepage, la canadiense, que tiene muy buena técnica de contragolpe. Se agazapa y busca golpear al rostro de la mexicana, pero ya se aprendió la receta y ahí está castigando con golpes rectos y volados, tratando de repeler el castigo de la canadiense, la mexicana Alejandra Jiménez, con una pegada brutal en esta categoría de peso completo, logrando un historial
hasta ahora inmaculado, solo victorias en el terreno profesional. Buen derechazo, la pone quieta la canadiense, el golpeo abajo también, el gancho al hígado, y se pone en malas condiciones a la peleadora Lepage de Canadá, que empieza ya a sentir los golpes de la mexicana, los golpes sólidos, más fuertes y con mayor puntería. Alejandra Jiménez, Ricardo Finito López. Asentando mejor sus puños la campeona del mundo, marcando la distancia, aprovechando los largos brazos ante esta chaparrita canadiense que es valiente, pero le está lloviendo cuero por parte de la campeona mexicana. Está contraatacando la canadiense, deja llegar a la mexicana y busca con golpes volados sorprenderla, pero ahora la mexicana es la que conecta los mejores golpes en este que es el segundo episodio de la pelea. Este 26 de agosto, la pelea que parecía imposible, Mayweather contra McGregor, a través de Televisa Deportes, cuando está castigando y de qué manera, metiendo los mejores golpes Alejandra Jiménez, Roberto. Sin embargo, Lalo, esta es una de las rivales que ha enfrentado la campeona mundial mexicana de mayor peso, 105 kilos esta muchacha. Está por noquear la mexicana, si afina la puntería puede noquear, se acaba el segundo. Aquí les llevamos la repetición hasta ustedes de lo que fue este segundo round, dominado, haciendo bien el boxeo por cintura la campeona del mundo, la Tigre Jiménez, saliéndose del terreno de castigo, conectando derechas y también la izquierda por parte de la canadiense, pero los mejores golpes, los más asentados por parte de la campeona mundial mexicana, que maneja bien la distancia en un segundo asalto donde parecía por momentos que podía sucumbir la canadiense. Aquí observamos en esta repetición el peso de los puños de la boxeadora mexicana, que de verdad parece campeona mundial de peso completo, no me queda la menor duda. Duro, duro tendrá el compromiso que es sostener esta Vanessa Lepage, la canadiense francesa, por decirlo de alguna manera. Vamos ya para el tercer episodio, les dice Thomas Taylor, tercer episodio. Checa que tengan su posicionador y aquí salimos. Vi ganar también a Alejandra en el segundo episodio. Lea, vámonos al tercero. Gracias, Roberto Sosa Calderón. Tercer episodio, Sol Arena Mar. Y claro que llega el buen boxeo aquí a la Arena Oasis en Cancún. Va hacia el frente esta que es Vanessa Lepage Juanis, esta mujer directamente desde Quebec, Canadá. Grandes, grandes boxeadores ha dado Canadá, señoras y señores. Jean Pascal, el que perdió el título en su segunda pelea con Bernard Hopkins, el invitado de honor. Y Adonis Stevenson, el campeón semipesado. Y atención, regresamos el cassette en el epicentro del campo de batalla. Castigaba con la izquierda. Esta que es la boxeadora canadiense. Tres victorias, cero derrotas, cero empates. Marcha en calidad de invicto. Y el intercambio de golpes es bueno, pero tiene que afinar la puntería esta que es la auténtica tigre. Quiere devorar a la que viene directamente desde Canadá, también de América, Roberto Sosa Calderón. Pues sí, pero en este episodio particularmente ha recibido algunos buenos golpes la campeona mundial mexicana, que aquí ataca. Efectivamente, aquí ataca, está en serios problemas, le lanza a la izquierda, después la derecha. La derecha en figura de upper, continúa hacia el frente, ya, de aquí no sale esta que es la canadiense. Lo único que quiere es el regresar, vean cómo castiga con golpes curvos. Va hacia el frente la tigre, le mete la derecha, ahora recta con la izquierda. En figura de upper, termina. ¡Triunfo! Para Alejandra Jiménez, la tigre, peso completo. Continúa siendo la reina, la monarca, la campeona. Se apiadó bien el referee, intervino acertadamente cuando la canadiense Vanessa Lepage se encontraba siendo apabullada a dos manos por la campeona del mundo, que en este tercer round dio cuenta con nocaut técnico. Haciendo un buen trabajo la campeona mundial. No me queda la menor duda. Empezó a tirar golpes certeros al rostro, la castigó. No dejó que se saliera de la zona de cuerdas y ahí se acabó la pelea. Felicidad es la palabra que describe perfectamente bien a la Tigre Jiménez en este momento. Con velocidad y con buena puntería logró este ataque. Muchos golpes, ráfaga de golpes. Estuvo certera y el referee interviene de manera impecable, oportunamente Thomas Taylor, para detener el combate cuando estaba recibiendo demasiado castigo Vanessa Lepage, la peleadora de Canadá. Golpes muy sólidos, golpes bien colocados,
combinaciones rápidas de parte de Alejandra Jiménez, que hizo valer su mayor pegada y esa velocidad de 107 kilogramos y medio. Aquí vemos en esta breve pelea los mejores golpes, los conectó la mexicana, la calidad del golpeo está de parte del lado de Alejandra, Roberto. Sí, cuando recargó los puños, recargó el peso, ve usted, empezó a padecer la canadiense, que cuando la separó el señor Thomas Taylor iba sangrando por fosas nasales y ahora está recibiendo ahí en su esquina también la ayuda. Buena demostración, sin embargo, de esta visitante, pero calidad de Alejandra la Tigre Jiménez para esta defensa. Hay buen nivel aquí en los sábados de box. Utilicen el hashtag sábados de box. Ahí está Dianita Ballinas esperando todos sus comentarios, sus fotos en familia. Aquí transmitiendo desde el centro turístico más importante de México. Y aquí en esta arena Oasis, 3,000 espectadores se han dado cita y millones a través de la señal de Televisa Deportes. Recuerden, próximo 26 de agosto, la pelea que parecía imposible entre Conor McGregor y Floyd Mayweather, el boxeo contra el rey de las artes marciales mixtas. Te escuchamos, voz del boxeo, Edgar Alejandre. Gracias, damas, caballeros, amables amigos, pido su atención para dar a ustedes el resultado oficial de esta gran pelea. La vencedora de este encuentro por nocaut técnico al minuto con 20 segundos del tercer round y reteniendo su campeonato mundial de peso completo, Alejandra la Tigre Jiménez. Venturosa presentación de Alejandra, que sigue haciendo su coto, su nicho aquí en Cancún, Quintana Roo, después de esta demostración. Y ahora va por su rival para que reciba también ella un aplauso del respetable de esta gran entrada, por supuesto. Por supuesto, también queremos felicitar a Patricia Fajardo, que trabaja aquí como promoción, en la promoción de esta función. Es día su cumpleaños de Pati Fajardo. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños a Pati. Entradón sensacional aquí. Venturosa, muy venturosa, Alejandra. Tu segunda defensa en lo que llamamos que ha sido tu nicho, tu coto de poder, que es Cancún. Sí, esta es mi casa. Cancún me vio crecer, me vio nacer como profesional, me vio hacerme campeona mundial y hoy me ve siendo una verdadera campeona y ganando de nuevo. En el round que yo les dije, como yo les dije. Pues muchas felicidades, porque además enfrentaste a una muchacha canadiense de buena manufactura para boxear. Sí, la verdad es que mis respetos, me gusta cómo se mueve, ojalá hubiera durado algo más. Yo sé que ella con la experiencia va a llegar a ser un día campeona mundial, pero a mí no me va a tumbar. Sí, seguramente la sonrisa de tu promotor lo quiere decir todo, ¿no, Pepe? Así es, tenemos una próxima defensa en Nueva York, vamos a hacer ya una defensa y felicidades por Ale, claro. Salir de Cancún, ir a Nueva York, también es una buena aventura. Felicidades, Alejandra. Muchas gracias y gracias a todos, a mi familia. Les mando un beso a mi hija que me está viendo y a todos los que siempre han creído en mí, como Pepe Gómez. Gracias. Continuamos.